Las jornadas de plectro y guitarra que organiza la Orquesta Cuerda para Rato se han consolidado en el panorama musical segoviano. Ya son 6 las ediciones que se han celebrado de esta cita, que busca reivindicar la importancia de los instrumentos que se tocan con púa. El quinteto de plectro, guitarra y contrabajo Snell Quintet abrió un programa que, al igual que el año pasado, se desarrolló en 4 días. Estos son locura. Yo creo que casi todas las iniciativas culturales, la raíz es como una locura, una pasión. Aquí hemos hecho una orquesta en Segovia, Cuerda para Rato, por la pasión a las bandurrias, a los laúdes, esos instrumentos que son tan nuestros y a la vez son tan olvidados o denostados. Y bueno, empezamos así para conocer a otros grupos, para conocer otras músicas, para traer eso al público segoviano. Y la verdad es que hemos cogido carrerilla, las administraciones nos están ayudando y ya vamos por la 6ª edición. Y vamos, por muchas más, todavía tenemos ganas. Bueno, siempre las jornadas las diseñamos con mucho cariño, escogemos a las agrupaciones, creo que con un criterio acertado de calidad. En esta edición, los organizadores realizaron un guiño a grupos e intérpretes de Castilla y León, entre los que figuró el guitarrista segoviano Raúl de Frutos. El año pasado ya pudimos ampliar a 4 y este año lo hemos conseguido mantener. Este año hemos mirado también a nuestra comunidad. Es cierto que en nuestra comunidad hay agrupaciones estupendas y estos años pasados no los habíamos olvidado un poco. La vallisoletana orquesta de laúdes españoles Conde Ansúrez protagonizó en el Teatro Juan Bravo la actuación principal de las jornadas. Ofreció un programa con obras del barroco, el clasicismo, danzas y zarzuelas, que consiguió encandilar al público. Nosotros somos una orquesta que llevamos 20 años interpretando música de plectro. Lo que estamos intentando es, efectivamente, que reconozcan que estos instrumentos son tan importantes como cualquier otro instrumento de cuerda frotada, como puede ser el violín, la viola, etcétera, etcétera. Creemos que vamos pasito a pasito, pero estamos consiguiendo que efectivamente nos reconozcan que estos instrumentos son tan importantes como cualquier otro instrumento. La actuación que protagonizaron en el Teatro Juan Bravo puso de manifiesto la belleza de las melodías de los instrumentos de plectro, unos instrumentos para los que piden un mayor protagonismo dentro de la música y también dentro del panorama educativo. Esto parte por una pasión nuestra por estos instrumentos, pero esta pasión se debe también a ver que no se les trata bien. Estos instrumentos no se ofertan en casi ningún conservatorio de España, en grado profesional en muy pocos y en grado superior únicamente en Murcia y en Aragón. Y yo creo que esa es la razón primordial de que no estén donde deben estar. Cuando hay una formación sistemática, con buenos profesores, es decir, como con cualquier otro instrumento de conservatorio, pues eso brilla. Estamos intentando introducir estos instrumentos como un instrumento más a mayores en el conservatorio. Y creo que lo vamos a conseguir dentro de poco. En Castilla y León no tenemos demasiada tradición de estos instrumentos, pero gracias a la Orquesta Cuerda para Rato, a la Orquesta de laúdes Conde Ansúrez, estamos dando a conocer esta música también interpretada. A las nuevas generaciones, mientras, les encomienda la tarea de garantizar la supervivencia de este tipo de instrumentos. Animaros a ver y a tocar estos instrumentos. No os quedéis solamente en el violín y la viola, el piano. La bandurria, el laúd, la mandolina, son instrumentos que tienen una capacidad sonora impresionante. Os animo a todos.